revisarla. Eso es una cuestión que se tiene que resolver ahí. Como le digo, me gustaría poderles dar algún tipo de declaración por la situación en la que estoy, por la etapa en la que estoy, no es correcto. El medio fiscal dijo que su declaración hoy había sido reveladora. Incluso ellos mismos no sabían que usted era el que había puesto los nombres del 1 y la 2 y que había entregado dinero en efectivo a Claudia Méndez. ¿Cómo ve usted eso? Mañana se terminará la parte que comenzó hoy. Y de las preguntas que surjan y las cosas que se den, ustedes se enterarán. Y si me preguntan algo y ustedes tienen esa pregunta, ahí estará la respuesta. ¿Teme por su vida o por la declaración que dio? Pues sí, claro, ¿para qué le va a decir que no? Eso sí es así. ¿En qué prisión queda? ¿De qué forma queda ahora? Mire, yo cabalmente por lo mismo, prefiero no comentarlo y nada, esperar que las cosas se resuelvan de alguna medida. O al menos que se establezca, como bien dijeron ellos, la verdad. Es lo que siempre he pedido que me den oportunidad. Sí. Presidente. Yo voy adelante. No, puede ser. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.